papá solía decir que podía ver caras en las baldosas del piso. Las del baño específicamente. Y me reí. Le dije que era algo normal. Se llama pareidolia. Es un fenómeno psicológico que genera tendencia de ver un patrón en donde no lo hay. Como ver una nube y pensar que parece una tortuga. De hecho, la gente ve caras en objetos inanimados todo el tiempo. Dentro de las grietas de la madera, en las manchas de tinta, la pintura derramada, o incluso en los árboles. Solemos ver algo donde realmente no hay nada. Incluso hay personas tan absurdas que creen que han visto a Jesús en una mancha de agua debajo del fregadero. O a San Pedro en la mancha de alguna galleta. Esto también podría ser considerado como pareidolia. Y a decir verdad, al investigar sobre este tipo de cosas me eché a reír. Pero poco después de que mi papá falleció, yo también comencé a verlas. Y ya no era tan gracioso. Las veía en las baldosas del piso. Parecen enojados, me había dicho a mí mismo una que otra vez. Pero comenzaron a dejar mensajes. Eso realmente me había asustado por alguna razón. Es decir, mi papá era un chico inteligente. Él ya sabía qué era la pareidolia, incluso cuando yo pensaba que le estaba enseñando algo nuevo. Así que cuando comencé a notar las caras en las baldosas del piso después de su muerte, tomé nota. Empecé a dibujarlas. Empecé también a escribir los códigos que estaban enviando mientras también trataba de descifrar sus significados ocultos. Y me juré no obsesionarme tanto con ellas como él lo había hecho antes de morir. Pero cada día sucedía algo nuevo. De repente, las caras en las baldosas del piso ya no me parecían enojadas. Se veían felices. Satisfechos con ellos mismos. Pensé que era divertido al principio, ver las caras y leer los mensajes secretos que me dejaban, descifrarlos, no solo en las baldosas del piso, sino cada vez más en más y más lugares. Sin embargo, las baldosas del piso eran las que más hablaban. Me decían continuamente mensajes con una interpretación bastante confusa. Me decían que buscara a los mensajeros. Y mientras caminaba hacia el trabajo siempre los buscaba como un loco cuantas veces podía. A veces no veía nada, pero sonreía y entraba al trabajo sabiendo que tenía una línea concreta para poder descifrar este laberinto a medida que pasaba el tiempo. Los mensajes volvieron poco después, ocultos en los dibujos de la encimera de mármol de la cocina en el trabajo. Mientras removía la crema en mi café, la miré y traté de distinguirla. De descifrarla. Y justo cuando descifré el mensaje, alguien me interrumpió y dijo: ¿Estás bien, George? Era mi jefe. Me estaba mirando mientras yo revolvía mi café sin pensar, tal como lo había estado haciendo durante los últimos 30 minutos. También había estado hablando en silencio en voz baja mientras trataba de distinguir las palabras en las grietas de la encimera de madera. Oh, lo siento. Solo estaba perdido en mis pensamientos. ¿Qué pasa? Mi jefe sacudió la cabeza y se acercó al refrigerador para tomar otra bebida energética. Mientras pasaba junto a mí en su camino de regreso a la oficina, murmuró en voz baja mientras se alejaba. Realmente sabe cómo elegirlos este imbécil. Para ese momento estaba bastante seguro de que me despediría pronto.
De todos modos, no me importaba, porque ese mensaje me dijo qué hacer a continuación. Tenía que dirigirme a un lugar. Pero, ¿a dónde? En el transcurso de los siguientes días, pasé día y noche caminando por las calles de mi ciudad, buscando mensajeros. Lo que fuese. Y mientras caminaba podía ver que habían cambiado. Ya no solo parecían felices. Había de todo tipo de expresiones: asombro, terror, aburrimiento, soledad, felicidad, enojo. Pero ninguno parecía ser un mensajero, ellos solo estaban viéndome, observándome cada uno con sus propios pensamientos. Y sin pensarlo, mientras seguía cada una de las expresiones, llegué a casa. Pero para ese momento, mi familia quería saber sobre mis intereses, así que les hablé de nuestros últimos días en las solitarias calles de nuestro barrio. Ellos me dijeron que me estaba perdiendo y que necesitaba ayuda. Y no importaba cuánto traté de convencerlos, me dijeron que no era solo pareidolia. Así que mi mamá me reservó una sesión con un psicoterapeuta. Solo para una charla, había mencionado. Ella le dijo al psicoterapeuta que me estaba tomando demasiado a pecho la muerte de mi padre. Y que mi obsesión por las caras era quizás una ilusión provocada por el trastorno de estrés de la pérdida. Le dije que estaba equivocada. Y ella dijo que sonaba como mi padre. La próxima vez que vi las caras fue en el techo estampado del vagón del metro. Noté que ahora parecían enojadas. Les había fallado, y ellas lo sabían. Y me dijeron que fuera al muelle. Al mismo muelle donde todo había sucedido y donde él había muerto. Y así lo hice. Y mientras estaba mirando hacia el agua negra del lago, pude notar que parecía tinta. Con el más profundo negro. Sin embargo, podía ver cómo la luz de la luna se reflejaba en la superficie del lago. Creando patrones donde no los había. Con mensajes, rostros y expresiones. Los rostros aparecían y desaparecían demasiado pronto. Pero todos decían lo mismo. Únete a nosotros. Únete a él. Y mi pie pasó por encima del borde. Estaba a punto de inclinarme y sumergirme en las aguas frías y salobres de abajo, cuando vi aparecer el último rostro junto a las palabras. Si lo haces, ya no estaré enojado. La expresión del rostro era confusa. Pero parecía hambriento. Di un paso atrás y fruncí el ceño. Sacudiendo la cabeza, traté de aclarar mis pensamientos y recordar por qué estaba allí. ¿Por qué estaba haciendo esto? El reflejo resplandeciente de la luna en el agua me dijo que no me preocupara, que me rindiera, y antes de darme cuenta, ya me estaba cayendo. Todo se sintió como si sucediera en cámara lenta. Pero finalmente, toqué el agua helada. Y me sentí incapaz de moverme cuando mi mente se quedó en blanco por completo. Incapaz de registrar la gravedad de la situación en la que me acababa de meter. Me di cuenta de inmediato que no quería esto. Cualquiera que sea la fuerza que me había traído aquí, era la misma que había matado a mi padre. Me había dado cuenta que me había estado engañando todo este tiempo, atrapándome con los mensajes secretos escondidos por una razón más allá de mi comprensión humana. La fuerza del agua me agarró por los tobillos y me llevó debajo de la superficie, tragándome como un remolino. Comencé a notar que estaba sintiéndome inmediatamente sin aliento.
Mis piernas comenzaron a patalear y comencé a intentar nadar hacia la superficie del agua helada. Me las arreglé para tomar un poco de aire y tosí con un pulmón lleno de agua. Tomé otra gran bocanada de aire, mirando a mi alrededor con los ojos muy abiertos por el pánico. La luna era hermosa. No había nadie alrededor tan tarde en la noche y las olas eran altas y se estaban acercando a mí. El agua también subió y entró en mis vías respiratorias y me encontré hundido e incapaz de expulsarlo. Me hundí y me hundí, sintiéndome pesado con el peso de mi ropa, desorientado por la fuerza del impacto de una simple ola. El agua se reflejaba en patrones extraños, haciendo parecer que arriba estaba abajo y abajo estaba arriba. Quedándome casi sin aliento, luché por encontrar el camino de regreso a la superficie, pero no pude decidir qué camino tomar. Escogí la dirección que me pareció correcta y nadé tan fuerte como pude para tratar de volver al aire. Estaba aterrorizado de morir, pero al mismo tiempo furioso, porque sabía que la entidad que había matado a mi padre estaba intentando hacerme lo mismo. Solo que ahora estaba a punto de morir en la misma tumba de agua donde su cuerpo se había perdido. Me di cuenta de lo tonto que había sido. Me maldije recordando cómo me había puesto de lado a mi propia madre, y deseé haberle creído cuando dijo que esto no eran más que problemas. Fue entonces cuando vi la escalera de cuerda aparecer de repente a mi lado. Miré hacia arriba y vi a mi madre de pie en el muelle, con una expresión de preocupación en el rostro. Ella me estaba gritando y apuntando a la escalera de cuerda, mientras yo me agitaba y luchaba en el agua helada. Y agarrándome del primer peldaño que pude conseguir, comencé a escalar. Y finalmente, salí del agua. Ella me dijo que le había preocupado que estuviera empezando a seguir los pasos de mi padre. Y ella me confesó que también veía los rostros. Que todo el mundo los veía. La escalera de cuerda era de la casa del árbol de mi infancia. Ella la trajo por alguna razón. Y me dijo que una de las tantas expresiones tristes le advirtió que la iba a necesitar. El rostro en particular, dice que era el rostro de mi padre. Y ella le había hecho caso. Ha ha!